¿Quién le gusta más, el de banana o manzana? Manzana, correspondientemente. Manzana, muy bien. De 1 al 10, ¿cuánto le da? Un 7.2. Las galletitas de Romina a la panadería que se activa de noche. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Maxi le dio todo 15, 20, 85. ¿Y el panqueque? Así es. El panqueque es 5.2. Hoy no va a comer budín, gracias. Nosotros también. Fuera de. No fue exitosa la entrevista con el. No le damos más nada. No alcanza. Esa parte corta, chicos. No, no se le da más nada tampoco. No. Maxi pasó la entrevista, Ariel no, el primo no, falta Agustín. A los panqueques le dio 85. No quería decirlo. Agustín. ¿Cómo pasa? Así que no comes. No hay drama. Es un turno, Agustín. ¿El primo tampoco come? ¡Señorita! Silencio en el estudio, por favor. A ver si pasa él. Dale. Pero, ¿listo? Comenzamos a grabar. Por favor. ¡Acción! Hola, Agustín. ¿Cómo andas, guardis? Muy bien. Bien, tengo dos preguntitas para hacerle a usted. Por favor, secretaria. Chao. No sirve esto. Bueno. El hinchado. ¿Qué budín prefiere, el de banana o manzana? A mí me gusta el de manzana. ¿No? Del 1 al 10, ¿cuánto le da? 10. ¿Y al de banana? El de banana es... ¿Qué mordés? Problemas técnicos. El de banana es un 8 y medio. Ok, las galletitas de Romina son la noche. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Se le pone menos de 8, se pone de la cabeza. Aprende a Maxi, 85. Los panqueques, no le gustó, le dio 60. ¿Los panqueques qué? Así que no pasas. No, los panqueques son un... Están en la cocina. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Agustín. Hasta luego. No. ¡Qué despedida! No puede ser que mi entrevista te revuelva una mano por atrás. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuánto falta, Ro? Tenemos... Señorita, hoy no come budín de manzana.